Y seguimos en el Dual de Calle 7 Panamá, exclusivo de Telemetro.com. Y vamos a seguir viendo qué pasa en la segunda competencia del día, porque ya vimos el equipo rojo. Ahora vamos a ver cómo le va a la Fiebre Amarilla y a este capitán que está haciendo su debut oficial en lo que es la Copa Patria. Adelante con la segunda competencia. Tenemos un equipo amarillo listo para competir. Recordemos, 15 campanadas son las necesarias y el equipo rojo logra hacerlo en 8 minutos con 30 segundos. Pero el equipo amarillo había ganado el reto, así que tienen 5 segundos adicionales, como pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Miguel tiene la oportunidad de salir primero por parte de la Fiebre Amarilla. Y si el equipo de seguridad y jueces está listo, y los competidores también, esta escalera en zigzag amarilla inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, arranca rápidamente la competencia en este momento para el equipo amarillo, que le va a meter velocidad, le va a meter feeling. Necesitan entonces tratar de superar la marca que tiene el equipo rojo. Usted la vio con el tiempo que realizaron hace un rato. Tienen 15 campanadas para realizar y vemos entonces que rápidamente Michael es el primer competidor de la Fiebre en realizar este circuito. Miguel sabe lo importante que es realizar el zigzag sin tener que salir de la escalera. Me parece que esa es una parte fundamental. El equipo que logre tener competidores que traten de hacer la prueba en la escalera y que no salgan tanto del agua, seguramente será el equipo ganador. Me parece que Yomaxi tuvo una serie de inconvenientes y problemas hace un ratito al iniciar la escalera en zigzag. Parece que se enredaba por allá con sus extremidades, pero bueno, continúa adelante la que fue Miss Panamá, lista y preparada ya para sumergirse de nueva cuenta y seguir en el circuito. Por eso justamente comentaba que es importantísimo tratar de mantener el aire. Esto es vital porque si hay un lugar en donde se puede recortar tiempo en la prueba, me parece que es en este momento preciso, justo cuando están allí. Realmente la prueba es una prueba bastante libre, pero como se realiza debajo del agua, obviamente la resistencia del vital líquido impide a los competidores quizás tener la celeridad que sería una competencia que se realice, por ejemplo, en el campo de batalla. Por eso, obviamente, lo que puedan recortar y lo que puedan hacer sosteniendo esta respiración me parece imprescindible para las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos, sabiendo ya que el equipo rojo participó y tuvo una campanada bastante interesante por minuto. Me parece entonces que ahora los amarillos tienen que tratar de superar este performance que hizo el equipo escarlata. Está esperando una que es especialista, esta es la nadadora Andrea. Recordemos que inclusive esta muchacha ha sido hasta selección nacional de nado, así que esta es una carta que se juega de manera muy importante el equipo amarillo a la hora de realizar pruebas acuáticas, sabiendo entonces de la condición física que posee Andrea, que tuvo inclusive que adecuar su entrenamiento cuando justamente entraba a Calle 7, debido a que es totalmente diferente para las competencias que se realizan en otro tipo de circunstancias. Sale en este momento el señor Alejo, capitán en este momento del equipo amarillo. Mucho lo pidió, quería ser el capitán y ahora se le otorga en esta competencia, en particular la Copa Patria, que será esta primera semana del mes de noviembre. ¿Qué pasó? Oiga, se puso bravo por allá, tiró la estructura donde están amarrados los pañuelos del señor Alejo. Estaba bastante fuerte el pañuelito amarrado por allá. ¿Será que fue el señor Claudio el encargado de hacerlo? ¿Qué pasó con Miguel? Pierde segundos importantes a la hora de colocarse el casco y el señor Claudio obviamente se molesta debido a esto. No puede pasar, claro, es una desatención a la concentración dentro de la prueba, pero Miguel también sabe ser bastante veloz y va a tratar de recortar en la escalera. Ahí lo vemos entonces, ya está Yomaxi esperando, que trata de mejorar lo que hizo hace un rato cuando estuvo compitiendo. Miguel rápidamente tocar la campana, ya nominado además por parte del equipo escarlata, que tuvieron la oportunidad de ganar la primera prueba y en ese momento decidieron que Miguel sería el primer hombre nominado de los amarillos. Yomaxi, que ha tenido ciertos inconvenientes a la hora de aguantar la respiración, pero me parece que es lo más normal. En muchas ocasiones se torna bastante difícil poder hacer ese tipo de competencia de esta manera. Entonces vemos que Yomaxi trata de imprimirle velocidad también utilizando sus extremidades inferiores. Tiene que salir de la piscina, tiene que tomar
aire. En muchas ocasiones no es un tema de falta de oxígeno, sino también la condición de saber que la prueba se realiza debajo del agua. Muestra cierta desesperación a algunos de nuestros competidores. Obviamente en un tema ya de manera psicológica se afectan y tienen que salir para no sentirse presos de esa escalera. Ahora vemos a un Efraín que trata de hacer un circuito bastante limpio. Inclusive sus movimientos debajo del agua son bastante tranquilos, sin tratar de revolotear mucho. Obviamente esto le permite también aguantar la capacidad pulmonar, estar lo suficientemente sereno debajo del agua para así no tener mayor tipo de problemas, aunque en algún momento tuvo que salir en la vuelta porque se le complicaba al agrónomo conocido acá en calle 7 Panamá. Efraín listo para salir a tocar la campana. Viene a continuación Andrea ahí con el casco del señor Aarón, todos lo recordarán, al dragón. Pero miren la velocidad y la técnica que tiene Andrea para realizar este circuito. Realmente impresionante, me parece que es de las competidoras más rápidas para el equipo amarillo. Se le ve muy bien en la competencia, son 8 campanadas ya las que tiene el equipo amarillo entonces, pero su principal enemigo en este momento es el reloj. Eso lo sabe la nutria de agua dulce. Ese también aprendió mucho de Andrea en competencia. Miren cómo le mete velocidad en este momento este caballero, que sabe que tiene muy poco tiempo. Ahora sí logra soltar el pañuelo que pasaba hace un rato, tiraba la estructura a la piscina. Son cosas que pasan. Esto es televisión en vivo. Esto es calle 7 Panamá. Campanada que va y viene. Aleco, listo para salir. Toca la campana. Y el que viene a continuación por parte del equipo amarillo es el señor Michael. Y qué velocidad que le metieron tanto Andrea como la nutria. Han aportado bien para el equipo amarillo. Recordemos que son 15 campanadas y ahora que está en el agua es el hombre del parkour, Miguel, que tuvo problemas con los lentes. Por eso salió un poco retrasado al momento de tener que colocarse el casco. Y ahora está tratando de remontar, metiéndole velocidad, aportar bien para el equipo amarillo en sus aspiraciones de llevarse los 200 puntos en esta segunda competencia del día. La escalera de zigzag da la campanada número 11. Yomatsi tiene la oportunidad entonces de meterle velocidad. La técnica es muy importante al momento de hacer este movimiento zigzagueante debajo del agua. Y obviamente hay que meterle mucho ímpetu. Vamos a ver, aquí está Yomatsi que tenía problemas, se salía. Le faltaba todavía dos agujeros de la escalera para poder salir. Ahora sí lo hace bien, tiene el pañuelo y el tiempo empieza a agotarse. 1 minuto con 50 segundos quedan aproximadamente de competencia. Van a tener que meterle velocidad si quieren remontar y poder complicarle estos 200 puntos a un equipo escarlata que logró hacer sus 15 campanadas en un muy buen tiempo. El equipo amarillo todavía tiene oportunidad, pero tienen que meterle turbo, tienen que tratar de hacer lo correcto para poder lograrlo, porque cada vez el tiempo se agota más. El tiempo es su peor enemigo. Efraín ahora con la oportunidad, queda poco menos de 1 minuto y medio de competencia. Exactamente 1 minuto con 20 segundos. A pesar que tuvieron 5 segundos de ventaja, ahora la cosa se está complicando para la fiebre amarilla. Atención, Efraín ya tiene el pañuelo, se dispone a regresar. El tiempo se agota. ¿Será que logran hacerlo? ¿Será que logran mejorar el tiempo del equipo escarlata? Esto empieza a complicarse porque entramos en el último minuto de competencia. Y vamos a ver si logran hacerlo. Efraín regresando en la posición de campana, una que puede hacerla muy bien, que es Andrea. Y luego viene Alejo. Estos dos tienen la responsabilidad de darle o no la victoria al equipo amarillo. Y son los mejores, los más rápidos de la fiebre en esta competencia en específico. Andrea ya tiene pañuelo, se pone a regresar. 36 segundos quedan en competencia. ¿Será que lo logran? La situación estaba complicada, pero ahora estos dos pueden convertirse en los héroes de su equipo. Andrea, que está lista para salir y dar la campanada. Quedan poco menos de 23 segundos para que Alejo logre hacerlo. Andrea se equivocaba, se le quedaba esa campanada y ahora el que tiene que meterle velocidad es Alejo. Quedan 15 segundos de competencia. ¿Será que logra hacerlo? Vamos a ver si puede, porque quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y a un par de pasos se queda el equipo amarillo y los ganadores de los 200 puntos y que celebran de una manera muy efusiva son los del equipo rojo, Ramiro. Claudio, sabiendo que la nominación será propia, ¿a qué caballero eliges tú por votar para así entonces que forme parte de la última competencia del día? Buenas tardes, Panamá.
Primero que nada, rapidito, quiero felicitar el segmento de Ramiro, de Francia C7PA. ¿De qué? ¿De qué? Frenteado C7PA. Está pretty, está pretty, está pretty. Le gusta, gracias, señor Claudio. Ahí lo hacemos con mucho cariño. Bueno, por, no sé, viendo el rendimiento de esta prueba, no hubo una decisión de equipo, así que mi nominado es mi hermano Efraín. Primer voto, entonces, es para el agrónomo. Efraín recibe voto por parte de Claudio. Vamos a llamar ahora a Nicole, que pudo ver esta competencia desde afuera, puede evaluar y puede dar un voto interesante para el equipo amarillo. Bueno, todavía nos falta una prueba. Vamos a ver, vamos a darle con todo para ganar esa prueba. Y bueno, mi nominado es Claudio. Parece que no hay una decisión tomada por el equipo amarillo y no saben por quién votar. Alejo, adelante. ¿A quién le va a dar su voto? Este es acostumbrado siempre a nominarse al mismo. Exactamente. Creo que era bastante obvio lo que iba a pasar. Se autonomina el señor Alejo. Hay tres nominados en este momento. Un voto para cada uno de ellos. Claudio, también el vaquero y por supuesto, el agrónomo. Y también por supuesto, Alejo. Tatiana, adelante. Votación en este instante. A nadie le gustan las nominaciones, pero siempre uno va por el que se autonomina. Así que Alejo. Segundo voto entonces para Alejo. Está arriba en la votación. Miguel, el nominado hasta el momento. Él va a tener que votar por uno que puede ser posiblemente su rival al final de la tarde. Bueno, primero que todo, creo que pudimos haber ganado. Fue mi culpa ya que me desconcentré. Porque me atreví e inventé meterme al agua así, sin los lentes. El cloro hizo que me dieran los ojos, entonces me paré, traté de arreglarlos y todo esto. La cuestión es que me distraje. Y creo que por ese punto perdimos, al igual que la primera competencia. No me puedo autonominar porque ya sabía estoy nominado, pero Alejo. Alejo. Bueno, sería importante saber qué piensa Andrea. Adelante. Votación en este instante para la competidora conocida como la nadadora. Bueno, bien difícil lo que estamos pasando ya, dos pruebas perdidas. Me voy a ir ya en base a rendimiento. Ya Miguel está nominado, Claudio no fue en esta prueba. Los únicos dos que quedan es Efraín y Alejo. Y mi voto es para Efraín. Dos votos entonces para Efraín. Sí. Tres para Alejo. Yomatsi, es tu oportunidad para conocer cuál será tu voto. Y el voto que decide, además me da la impresión, ya cada uno ha votado. Y si empata la votación, decidirá el equipo Escarlata. Yomatsi, votación en este momento. ¿Por quién va a votar? Dos opciones me parece que puede tener la competidora. Si lo empata, ya veremos entonces qué sucederá con el equipo rojo. Hay tres votos para Alejo, dos para Efraín y uno para Claudio hasta el momento. Efraín. Lo empata Yomaxi. La decisión cae en el equipo rojo, que tiene que decidir entre los dos. No, Efraín no ha votado. Efraín no ha votado. Okay. ¿Qué pasó? Hay un empate en este momento. O sea, esto es algo increíble. A este hombre siempre se le olvida llamarme a nominación. Sí, siempre se me olvida. Ramiro. Discúlpeme, señor. Estoy en competencia. Perdóneme, amigo. Y me llaman el agrónomo. Ah, sí, ya le dije. Yo bueno, corregí, señor, ¿qué pasó? Ahí está. Primero que todo, buenas tardes, Panamá. En verdad, algo bien difícil. Esto está como un poco bajo para mí. Está para Katiana. Pero yo me agacho. En realidad, no puedo nominar a Alejo porque en verdad hizo un excelente trabajo y hay que aceptarlo. Así que me autonomino. Bueno, y de esta manera es oficial. Efraín es el segundo nominado de la tarde de hoy y tiene que colocarse la camiseta. Aquí se la están pasando. Seguimos aquí en los estudios de Calle 7 Panamá con victoria nuevamente por parte de la Furia Roja. Se están reuniendo ahí arriba, pero no nos importa porque aquí en el Dual les prometemos absolutamente todo lo que pase detrás de cámara. Así que vamos a llegar allá, vamos a llegar hasta allá. Porque de verdad que la Furia Roja está con furia el día de hoy. Está con furia en esta Copa Patria. Myron, muy bien en las dos primeras pruebas. Una Furia Roja que se ve revitalizada. Bueno, nada, es una gran combinación de muchos competidores de las cuatro temporadas. La verdad, lo han hecho súper bien. Aquí tenemos allí explicándonos la tercera prueba. En realidad, a mí me gustan mucho las barridas. ¡Ah, caramba! Me gustan las barridas. Esto que me ha tocado dirigir al equipo en una barrida. ¿Miras para allá? No, nada, por nada. A mí me gustan mucho las barridas. Eso es todo lo que quiero decir. Al equipo rojo también le gusta la barrida. Viene esta temporada, han barrido dos días seguidos. La temporada pasada barrimos dos días seguidos. Barrimos una semana. ¿Por qué no meter a la gente en la película que podemos barrer la Copa Patria? ¿Por qué no? Y que se vaya un pollito el día de hoy también. Los tres pollitos. Además que hay que habrá problemas para hacer la barbacoa. Ese sería el único problema. ¿Cómo hacemos una barbacoa ahorita?
Estaría difícil porque hoy es el día de los difuntos, eso está difícil. Eso está difícil. Hay que tener respeto también, ¿no? Claro, claro, igual, de todas maneras. Pero podemos ganar, que eso sería lo mejor. Sería magnífico, como dice por allá Andrés. Yo noto el equipo rojo enfocado. De verdad que sí, ellos vinieron, ustedes vinieron enfocados y bueno, están ganando. Que es lo importante, ¿no? ¿Cómo ves la última prueba? La última prueba está un poquito difícil, va a tener mucha fuerza, eso sí, pero tenemos personas que tienen mucho músculo. Aquí tenemos a Gio, tenemos a Kevin, está mi persona también, chicas muy aguerridas, aunque también va a contar mucho lo que es la alineación, porque hay que dirigir, va a ser algo no solo de fuerza, sino que también va a tener precisión y vamos a tener que dirigir esa persona que va a hacer un tiro ahí. No se lo pierdan, ahorita va a estar buenísimo.